y vencerás, ¿eh? Supongo que lo haréis después de todo. ¡Pues a ir a los Juegos Megazord! Bienvenidos a los Juegos Megazord, patrocinados por Megazord. Muy bien, participantes. Preparaos para enfrentaros al equipo de gladiadores Megazord. Y si sobrevivís, enfrentaos a nuestro Megalenador en nuestro Megacombate enjaulado Megalenador. Después acelerad a fondo en la carrera de Covermotos de Megazord, patrocinada por el equipo de carreras Megazord. Megazord no tiene relación de propiedad, patrocinio, mecenazgo, ni siquiera amistad con la población. Acérquense bajo su responsabilidad. Los Juegos Megazord. Mega hasta el fin. Ser la terminal central. A ver qué podemos sacar de ella. Parece que no hay energía en toda esta zona. Es verdad. Llamaré al robot de mantenimiento. Le seguiremos para arreglarlo nosotros. Thank you.
ahora veamos qué hay de ese experimento. ¿Qué te...? Creo adivinar el problema. ¿Qué? ¿Hasta los ordenadores nos cobran ahora? Vaya, ¿cómo se pasa? Doctor James Tenfum Blader informando sobre el experimento número 13 de Megacorp. Informe altamente secreto. Si está viendo esto, está despedido. Al principio se creía que el espécimen era totalmente dócil y la provocación directa le alteraba. Pero el difunto doctor Putnam observó que los niveles de monstruoprotasa en la sangre del experimento provocaron muchos cambios notables. Los intentos de neutralizar las tendencias violentas del espécimen fueron infructuosos. El personal superviviente recomendó la destrucción inmediata del experimento en el centro de desechos espaciales en Mexico. El registro del ordenador indica que somos los primeros en ver la grabación. Así que Fitzwidget no lo sabe. Tenemos que avisarle. Hola. Señor Fitzwidget, ¿está a salvo? Señor, agárrese. Vimos un vídeo de su experimento comiéndose a sus cuidadores. Repito, comiéndoselos. Ah, sí, sí. Pero con leche y sacarina, sin azúcar. Señor Fitzwidget, ¿me recibe? Quien esté en contacto con el experimento deberá tener máxima cautela. No, no, mejor cortado. ¿Eh? Ah, sí, 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 no le irá mal un poco de canela. Ah, señor, los expertos aconsejan liquidar al experimento. Nos reuniremos en su centro de desechos espaciales. Ah, sí, mi plato de derechos especiales. La receta es secretísima, no olvidéis la contraseña, que es... ¡Cuarcástico! Sí, eso es. A todo el personal de Gorilas Amigas, tenemos un nuevo cliente.